Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la decisión de la esquina de parar la pelea? No, la verdad que posiblemente pudieron ver de pronto de que no estábamos de pronto tirando todos los golpes necesarios, pero bueno, igual me siento contento por esa gran pelea que hicimos. ¿Qué es lo siguiente? ¿Bajar a 126? No, sí, claro, es mi peso natural, sabemos que no es mi peso, en 130, de igual manera estamos peleando con un supercampeón y bueno, la pelea sabíamos que era difícil, pero bueno, dimos hasta donde teníamos que dar. ¿Qué te pareció Lomachenko? No, excelente. ¿Todo lo que esperabas? Sabíamos que era un gran boxeador. Pensamos darlo hasta los 12 asaltos, pero bueno, definitivamente no se pudo. Llegamos hasta octavo asalto y bueno, hasta ahí creo que se dio una pelea favorable, pero bueno, a la final salimos perdiendo, pero bueno, de todas maneras hay que bajar a la 126 y buscar nuevamente el título mundial. ¿Qué te gustaría la 126? ¿Está Collar? ¿Está Mar? ¿Está la Santa Cruz? Bueno, ya ahorita no tengo pensado, pero con cualquiera. Yo estoy listo para cualquier boxeador. Sabes que yo soy un boxeador élite. Igual ahorita con esta gran oportunidad con Lomachenko, me he demostrado que soy uno de los mejores y estoy para pelear con cualquiera. Un saludo para el boxeo de Colombia. Para el boxeo de Colombia. Con mucho aprecio para ellos. Siempre están pendientes de mi carrera. Muchas gracias. Gracias, campeón. Gracias.